No, está aquí Fatlala. Les vamos a platicar del programa de mercados de este año y cómo se conjunta con el programa de inversión en mercados de los años anteriores. Y después contestamos sus preguntas, platicamos de la marcha de ayer y todo lo demás. Adelante, Fatlala. Sí, muy buenos días. Voy a pasar a leer la presentación con su permiso, jefa de gobierno. Muy bien, pues queremos presentarles el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de mercados públicos para 2023. Adelante, por favor. Bueno, como ustedes saben, hay 336 mercados públicos. Cuando esta administración inició su gestión, había 329 mercados. Con la jefa de gobierno hay 7 nuevos mercados públicos en la Ciudad de México. Y algunos datos importantes: generan 280 mil empleos, 7.2 millones de personas abastecen sus hogares semanalmente en mercados públicos, algunos van diario, otros cada tercer día, por lo menos una vez a la semana, 7.2 millones de personas abastecen semanalmente su abasto para su hogar. 36% de los capitalinos compran exclusivamente en mercados públicos. Y esta derrama económica genera 1.100 millones de pesos semanales, es decir, son más de 70 mil locales. Estamos hablando de un promedio de venta entre 2.000 y 2.500 pesos diarios, lo que arroja la cifra de 1.100 millones de pesos semanales de derrama económica en los 336 mercados públicos de la ciudad. Adelante, por favor. Y bueno, la Secretaría de Desarrollo Económico, junto con Protección Civil, y hay que también señalar, junto con CFE, hicimos un ejercicio histórico para la Ciudad de México de tener un diagnóstico preciso en materia eléctrica, hidrosanitaria y sanitaria, y por instrucción de la jefa de gobierno, para conocer el estado que guardan todos los mercados públicos de la ciudad. Fue una instrucción precisa de la jefa de gobierno, así es que debido a eso, en relación a la administración pasada, prácticamente se duplicó el monto presupuestal para atender las necesidades de los mercados públicos. Adelante, por favor. Para este año vamos a atender 61 mercados, como han sido desde el 2021, 2022 y este año 2023, para cuestiones hidrosanitarias y de instalación eléctrica. La prioridad del gobierno de la ciudad es la vida de los comerciantes y la vida de los compradores, los consumidores de los mercados públicos de la ciudad. Así es que estamos priorizando el tema de instalación eléctrica e hidrosanitaria para evitar, incluye el tema del gas, por eso agradecemos la participación de la Secretaría de Protección Civil. Así es que vamos a ver algunos ejemplos, a ver si pueden correr. Tláhuac, por ejemplo, el mercado público de Zapotitlán, aquí vamos a ver perfectamente identificado cuál va a ser la atención que va a recibir derivada del diagnóstico: instalación eléctrica, red hidráulica, red de drenaje, conclusión de la techumbre, perdón, rehabilitación de locales no intervenidos en otras etapas. Y así, por ejemplo, Cuauhtémoc, Lagunilla Ropa y Telas, que es un mercado que no se ha atendido adecuadamente en la pasada administración, lo dejaron a medias, vamos a recuperar en esta administración: rehabilitación integral de bajadas de agua pluvial, red de drenaje, descarga al exterior, instalación hidráulica, etcétera. Y así sucesivamente todos los mercados que se van a atender este año. El diagnóstico no se puede cambiar, es decir, quiero decir, el presupuesto solamente se debe ejercer sobre el diagnóstico que hemos establecido derivado de la revisión junto con Protección Civil y la CFE, de tal manera que las alcaldías ya entregaron los proyectos que tienen que ver precisamente con este diagnóstico.
solamente pueden atender lo que señaló el diagnóstico que realizamos conjuntamente. Así es que las alcaldías ya entregaron sus proyectos y estos son los proyectos que se van a realizar en estos mercados públicos de esta en este año. Aquí vamos a ver las cifras: Álvaro Obregón 1, Azcapotzalco 1, Coyoacán 5, Cuauhtémoc 13, Coajimalpa 1, Gustavo Madero 10, Iztacalco 3, Iztapalapa 4, Miguel Hidalgo 2, Milpalta 1, Tláhuac 4, Tlalpan 7, Venustiano Carranza 8 y Xochimilco 1. Claro, este presupuesto solamente abarca lo que corresponde a la, al gobierno de la Ciudad de México vía la Secretaría de Desarrollo Económico. Así es que esto es la división y este resultado que estamos viendo por alcaldía es el, se deriva del diagnóstico, no es una selección que hayamos hecho nosotros de manera discrecional. Estamos hablando de la atención que requieren urgente estos mercados y en ese sentido fueron seleccionados y van a ser atendidos durante el ejercicio de este año. Así es que no hay ninguna situación de carácter político, de carácter administrativo, ni nada de eso. Simple y sencillamente, derivado del diagnóstico, los más urgentes de atender son estos y son los que vamos a atender. Adelante, por favor. Y bueno, ustedes pueden encontrar las cifras completas, el diagnóstico completo y el número de mercados y su ubicación en la página de SEDECO, está a su disposición. Sí, adelante, por favor. Bueno, y vamos a hacer un recordatorio, también un pequeño ejercicio de lo que ha sido la administración de la doctora Claudia Sheinbaum en cuanto a atención a mercados públicos, porque sí es muy importante recalcarlo y que no anden luego con sus mentiras y montajes, ya sabemos quiénes. Bueno, entonces 2019, 303 millones, 2020, 328 millones de manera conjunta, 2021, 332 millones, 2022, 362 millones, 2023, 249 millones, en este caso solamente estamos mencionando lo que corresponde a la el gobierno de la Ciudad de México, a la aportación del gobierno de la ciudad. Los montos, fíjense, iniciaron en 2019 por parte del gobierno de la ciudad 192, 194, 209, 228 y este año 249. O sea, se ha ido incrementando el monto de atención por parte del gobierno de la ciudad para los mercados públicos. En 5 años, 1.075 millones y en colaboración con las alcaldías alcanzamos la cifra de casi 1.600 millones de pesos. Adelante, por favor. Bueno, vamos a hacer una comparativa. Fíjense, más de, aquí está, pues estamos triplicando en relación a la administración pasada los montos dedicados a los mercados públicos de la ciudad. Y como ya lo habíamos comentado, en esta administración se hizo algo importante. Se revisaron todos los mercados y en esta administración se van a atender todos los mercados públicos de la ciudad y de esta manera pues hacemos un esfuerzo histórico, diría yo, nunca antes realizado, de atención a todos los mercados públicos de la Ciudad de México. Sí, aquí está, las 297 vamos a concluir en este año. La administración pasada solo se atendieron 39, algunas intervenciones faraónicas como el mercado de San Juan, que invirtieron como 40 millones y los locatarios se siguen quejando. Aquí nosotros 297 mercados vamos a atender y vamos a terminar para el próximo 2024 con los 335 mercados públicos. Adelante, por favor. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Pero sin contar la Merced y, sí, y Central de Abasto. Sí, sin contar la intervención que tuvimos que hacer producto de los incidentes en la Merced y en San Cosme, que San Cosme, por cierto, pues ya están adentro y ya están trabajando los locatarios. Muy bien, pues sería eso, esencialmente la información. Ahora sí. Iniciamos sesión de preguntas y respuestas con Juan Raimundo Hernández del diario Basta. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días, secretario.
Nada más para precisar, en este caso de los de la de cómo se fue elegido los mercados, ¿cuáles fueron las fallas que ustedes más encontraron en estos diagnósticos y en qué alcaldías, digamos, encontraron, pues, digamos, los mercados que estaban más abandonados? Pues varía. Es un programa que venía desde hace tiempo. No sé si lo impulsó el presidente López Obrador en su momento. Pero el gobierno de la ciudad pone 75%, 60% del recurso y 40% las alcaldías. Antes se abría la convocatoria y las alcaldías solicitaban el recurso y de acuerdo a un comité se iba asignando. Cuando hubo el incendio en la Merced y después en el mercado de San Juan, tomamos la decisión de orientar los recursos principalmente a resolver los problemas de protección civil. Entonces, en algunos casos hay mercados que tenían muchos años sin hacer la intervención, en otros no tanto, pero entonces lo que se decidió hacer es, en vez de que un comité decidiera quién se le daba, pues se hacía un diagnóstico de todos los mercados junto con Comisión Federal de Electricidad para ver cuáles eran los más urgentes. Y varía dependiendo de la alcaldía. Por ejemplo, ahora vamos a 13 de la alcaldía Cuauhtémoc, pero también se intervino en Venustiano Carranza, en fin, en todos. ¿En qué alcaldía más se va a invertir? Bueno, requiere más urgentemente invertir. Bueno, este año, ¿por qué no le vuelven a poner los números donde? No había mencionado uno, ¿no? No, la que sigue. La que sigue. Ah, o anterior. Más para atrás. Ahí, mira. ¿Ves el rojito? El mensaje rojo. Dice Álvaro Obregón 1, Azcapotzalco 1, Coyoacán 5, Cuauhtémoc 13, Cuajimalpa 1. También hay alcaldías que tienen más mercados públicos que otras. GAM 10, Iztacalco 3, Iztapalapa 4, Miguel Hidalgo 2, Milpalta 1, Tláhuac 4, Tlalpan 7, Becarranza 8 y Xochimilco 1. Digamos que son tres las prioritarias. Sí. Y bueno, pasando a otro tema, doctora, ¿nos puede dar un salto de lo que ocurrió ayer en las marchas? ¿Cómo ustedes lo visualizaron? Pues fue así, comienzan un corte de caja sobre lo que ocurrió el día de ayer precisamente en la Ciudad de México. Pues fue una marcha muy masiva en distintos momentos, desde temprano, la 1 de la tarde más o menos comenzó un grupo, hasta las 9 de la noche todavía había personas en el Zócalo. El Zócalo nunca se vio lleno, pero fue, digamos, personas jóvenes, sobre todo mujeres, defendiendo sus derechos, en una marcha muy libre, desde muy temprano hasta muy noche. La estimación pues es más o menos 90,000, pero es difícil porque no se concentran todas en el mismo lugar en determinado momento. Y yo lo que diría es que la ciudad es una ciudad de libertades, una ciudad democrática y es una ciudad feminista. Y a mí me da mucho gusto que las jóvenes, que las mujeres salgan a la calle a defender sus derechos. Y de parte del gobierno, pues todo lo que tengamos que hacer para seguir luchando por erradicar la violencia contra las mujeres. Y al mismo tiempo, así como las primeras manifestaciones, hubo mucho más acciones violentas o usando objetos peligrosos. Ahora, pues realmente fue un grupo mucho más pequeño. Y también hay que decir el trabajo de las mujeres policías, de las Ateneas y todas las mujeres policías. A mí me da gusto la conciencia de las mujeres policías. Ellas a sí mismas se llaman feministas, que defienden sus derechos, se solidarizan con quien está marchando y al mismo tiempo, pues cuando hay que hacer alguna contención, pues hacen una contención cada día más capacitadas. Pero ayer estaba viendo dos entrevistas que en la noche las vimos, ahí estábamos en, a ver si las tienen, de las mujeres policías. Una creo se la hace,
masivo, impresionante, porque a diferencia de diferentes años, esto fue muy pacífico. Realmente me uno yo a esta lucha, porque antes que nada yo soy madre, también soy hija y soy hermana, y pues he tenido o tengo amistades que también han perdido alguna parte de su familia, niñas principalmente, y pues yo me uno con ellas, ¿no? Porque de alguna manera me siento partícipe de estas compañeras que están aquí. No solamente vengo a cubrir el abanderamiento, sino también vengo a apoyarlas. Y hay otra compañera. O sea, son entrevistas que yo vi. O sea, no es que se haya preparado algo especial, sino que los medios llegaron a entrevistar a las compañeras policías y ellas libremente contestaron lo que... La verdad es que ser parte de la conmemoración hace una experiencia diferente en tu carrera. Han sido muchos años que hemos dado el acompañamiento, pero se ha dado más fuerza cada vez al movimiento feminista por cuestiones de violencia que se ha incrementado. Es la misma petición que le hacemos a las participantes, no la violencia hacia nosotras que también somos mujeres. Algo diferente que viera en esta ocasión, en este 2023, a diferencia de años pasados, vimos que hubo un poco menos de intervención quizá por parte de ustedes con los contingentes. Cada vez ha sido menos la violencia, se ha ido erradicando. Creo que se ha dado cuenta que también nosotras vamos con ellas en el contingente. Entonces, fue menos agresiones hacia nosotras, se dieron cuenta que estábamos con ellas. Íbamos unidas, íbamos de la mano, todas marchando por un mismo motivo. Finalmente pregunto. Hay otra ahí que yo subí ayer a mi Twitter, que hace una de Azteca, creo que. Mónica Garza. Mónica Garza. Que también es muy bien. Y de Sandro, doctora, hubo, ¿no? como acaba de mencionar, ya entonces ya fue menos las agresiones, fueron menos. Los... Sí, había pues un grupo de jóvenes que, bueno, no sé si jóvenes, pero que rompieron semáforos, golpearon las vallas que había en Palacio Nacional, pero realmente mucho más. O sea, comparación de lo que otras... había, pues es cientos de miles o decenas de miles de jóvenes, mujeres, exigiendo y luchando por sus derechos, y eso es bueno siempre. Bueno, y finalmente, doctora, por mi parte, pues digo que es una ciudad de libertades. Mira, aquí hay otra. Muchísimas gracias. ¿Cómo te llamas? ¿Y tú? Claudia. Claudia y Ana, quisiera preguntarles algo. Si ustedes no tuvieran que estar trabajando en el cuerpo policiaco, ¿hubieran marchado con el resto de nosotras? Sí, claro que ¿por sí. qué? ¿Por qué hubieran marchado? Porque somos mujeres y apoyamos el movimiento. ¿Nada más? Porque también hemos sufrido violencia, también hay violencia dentro de la corporación. ¿Hay violencia dentro de la corporación? ¿Y cómo la enfrentan? ¿Cómo la enfrentan? ¿La denuncian? Muchísimas gracias a las dos. Manos de la policía, donde está la unidad de género, las propias compañeras dicen, pues sí tenemos cómo denunciar. Y pues realmente es, por supuesto que luchamos por la democracia, por las libertades, por los derechos, pero es una ciudad de libertades y hay que seguir trabajando por las mujeres todos los días. Perfecto. Bueno, y finalmente de mi parte... ayer en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaba del legado que le está dejando pues a las mujeres, de todo lo que se tiene que trabajar también en este rubro. Pero también ahí quedaba una pregunta pendiente sobre las reformas que estaban quedando ahí pendientes. Entonces sí me gustaría retomar lo que tendrá de reto el próximo gobierno precisamente en sacar adelante las reformas. De su perspectiva, ¿cuáles son las más importantes? Sí. A ver, ayer el presidente habló y, o sea, hay, por supuesto, demandas, exigencias que unen a muchos sectores de la sociedad. Hay otras en donde no estamos de acuerdo. Como lo planteó ayer el presidente, el 18 de marzo, que es la lucha por la soberanía, la conmemoración de la expropiación petrolera, pues
no creo, decía él, que los conservadores vayan a marchar ese día. Y habló de, en general, de cuatro áreas que coincido que representa pues, la lucha de nuestro movimiento, que son las libertades, la justicia, sobre todo la justicia social, la democracia y la soberanía. Y yo creo que en ese sentido, estos años que hemos tenido al presidente de la República, al frente del gobierno de la República, hay muchos avances. Pero hay cosas que hay que seguir luchando por ellas. Todavía hay una profunda desigualdad en México y hay que seguir luchando por disminuir esas monstruosas desigualdades. Y eso tiene que ver con desde inversión privada, inversión pública y el fortalecimiento de lo que yo siempre hablo, que son los grandes derechos, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a un salario digno, un empleo digno, que es lo que queremos para todos y para todas las mexicanas. En este caso también, pues, una vida libre de violencia para todas las mexicanas. Y ahí hay temas que se han planteado que son importantes. O sea, quedó pendiente la discusión sobre la reforma energética, pues todo el tema de, aunque esté el plan B, pues de cómo fortalecer el sistema democrático en nuestro país, la democracia representativa y participativa. Ahora el presidente ha puesto mucho énfasis en el tema del Poder Judicial, que es importante que se revisa, que se discute. Al final lo que nosotros queremos es un país con más justicia y toda la norma constitucional y las normas legales pues tienen que ir a ese sentido. Sí, hay que trabajar, yo creo que no es un asunto personal, o sea, yo creo que es parte de la herencia que está dejando este movimiento, porque nosotros no nos representamos solo a nosotros mismos, nosotros representamos a millones de mexicanos y mexicanas que quieren que siga la Cuarta Transformación y que ven que este es el camino que sigue representando la esperanza. La pregunta es de Manuel Morales, de Multimedios. ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Yo quería preguntarle respecto al tema de los mercados, justamente tocando el tema de la Merced, ¿cómo va la reconstrucción? ¿Cuándo estaríamos hablando ya la entrega de una parte, ya que empiecen a ingresar? Sí, estamos por reunirnos con la alcaldesa. Ya se han estado entregando algunas partes. Lo que quieren los locatarios de la Merced es que la parte que no quedó arreglada, pues también se arregle. Estamos viendo cuántos recursos significaría eso y por lo menos que quede la red contra incendio. Estamos viendo qué significaría eso. Pero por lo pronto ya hay una parte que ya entró y estamos ya finalizando. Había una, la parte que se había retrasado más es lo que había correspondido a la empresa de aseguradora, pero ya se está terminando. Respecto al tema de la marcha de ayer, circula un video en redes sociales, se hizo viral, donde una joven en la parte de la catedral ingresa, bueno, sube a la valla, a la dobla, y le empiezan a rociar lo que nos han comentado que es el extintor. No obstante, se ve en la parte del video donde una persona que estaba del otro lado de la valla golpea a esta persona para tirarla. ¿Ya identificaron a esta persona? ¿Se trataba de algún elemento? Hay que revisarlo. La policía tiene sus mecanismos para revisar la actuación policial y si en algún caso hubo algo que no debería de haber ocurrido, pues tiene que revisarse. Doctora, en otro tema quería preguntarle, ya desde el día que anunció el tema del metro, anunciaron que habían disminuido 70% el robo de cable gracias a la presencia de la Guardia Nacional. No sé si nos podría extender cómo ha sido la labor de la Guardia Nacional para inhibir este delito y si ha habido detenidos en específico de este tema. Sí. Ahora son tres cosas. Uno es la propia presencia de la Guardia, que nos ha ayudado mucho. Lo segundo es que se trabajó con la Guardia, con la policía, con el propio metro, para cerrar todos los registros que pudieran estar abiertos. Hoy nos presentó el director general del metro, que viene a las reuniones de seguridad en este periodo, y han sido, no, a ver si le checan cuántos fueron los registros que se cerraron, que estaban abiertos, para que se roban el registro y entran a
Entonces se generó un mecanismo para tener los registros cerrados. Y por otro lado, como les dije, ha habido detenciones, pero son detenciones menores. Lo que se está haciendo es trabajando con la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México, con la licenciada Rosa Isela Rodríguez, la secretaria, en un grupo de alto nivel con el secretario de Seguridad, está la Fiscalía General de Justicia de la ciudad y están también el Estado de México, que también empresas privadas, empresas públicas, para poder hacer una investigación más detallada de, o sea, porque no es el robo de cable, pues se vende en algún lugar de reciclamiento de material. ¿Y qué se hace después con ese alambre de cobre? Entonces está siguiendo todo el caminito para poder hacer pues una investigación mucho más detallada y que haya las detenciones. También en este mismo tema del metro, nos había adelantado que la línea 12 se iba a reabrir por tramos. ¿Ya estará listo el primer tramo? ¿Cuál será? Sí, la primera parte será hasta Periférico. Todavía no tenemos una fecha exacta, pero el día de ayer tuvimos reunión. En las últimas dos semanas se cerraron 13 claros, se hizo la precarga, se llama, porque tienen que precargarse para bajar a los puntales en donde que fueron construidos. No recuerdo ahora el número, pero son alrededor de casi 80 que creo que ya quedaron terminados. Y van a cambiar un poco la logística para que vayan de Zapotitla, si no mal me equivoco, hasta Periférico, hasta calle 11. Entonces esa será la primera parte y luego ya seguirán con la siguiente. La fecha exacta todavía no la tenemos, pero va avanzando mucho más rápido. Hay un trabajo muy bueno, la verdad. Finalmente, de mi parte, si nos pudiera adelantar, ¿ha tenido comunicación con el secretario de Movilidad? ¿Cómo van estas mesas de diálogo con los transportistas manifestantes? Sí, por cierto, del metro. Ahí dijimos, vamos a estar presentando cada determinado tiempo los avances, porque ha sido un trabajo muy importante el que estamos haciendo. Es de hacer, de eficientar, optimizar todo el proceso de compras, de llegada de equipos, los talleres, y luego estos 1.500 millones de pesos adicionales para mejorar los trenes. Particularmente iniciaremos, entiendo, por la línea 3. Y luego, lo del transporte, lo que me explica el secretario es que los que se están manifestando ahora es más por un asunto interno de una ruta que un tema directamente con la autoridad. La siguiente pregunta de Salvador Corona, del Universal. Buenos días, doctora. Preguntarle en estas preguntas del metro, estas detenciones que usted menciona que han sido menores por el robo de cable, ¿surgen a raíz de la presencia de la Guardia Nacional o desde cuándo han puesto en disposición a estas personas? Este año principalmente. ¿Este año? Sí. ¿Cuántos se han cerrado para que ya no entren pues para robar el cable? Tienen ahí el reporte del día de hoy en la mañana, a ver si Luz te lo pasa. Okay. Y preguntarle, pues el día de hoy en el Universal publicamos una entrevista con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado. Él menciona que los grupos de apoyo a las corcholatas presidenciales pues tendrán un peso marginal cuando sea la encuesta para elegir al candidato. Pues menciona que la lealtad y el trabajo pues será lo más importante en cuestión para estas encuestas. ¿Qué le parece que nada más se pueda pues evaluar con esto y no con el apoyo que han tenido constantemente en reuniones o cada vez que visitan entidades? No, pues así es una encuesta. De la encuesta no le preguntan en la encuesta, ¿eres del grupo de apoyo a no sé quién? Pues no. O sea, la encuesta pues un grupo de preguntas que por lo menos históricamente así han sido, en donde hay desde el conocimiento de la persona hasta qué tan honesto es, cómo consideras que represente, quién sería el mejor representado, qué tanto conoce el país, qué tanto se acerca a los derechos de las mujeres, una pregunta que desde hace ya algunos años se utiliza en la encuesta de Morena. Son 10 preguntas que se hacen
y esa población abierta y en una muestra aleatoria. Eso está totalmente claro. Doctora, estos grupos de apoyo que ha tenido constantemente en otros estados, incluso en la ciudad, ¿ha sido de manera orgánica o de alguna manera se ha solicitado el apoyo a empresarios o personalidades o políticos para que puedan surgir, pues, cuando sea la encuesta, pues, de tener mayor presencia? No, a ver, o sea, lo que hay es, el presidente abre el tema en el 21, y a partir de ahí, pues, mucha gente dice, pues, yo apoyo a fulano, yo apoyo a mengana, yo apoyo a esta persona, pero es personas que se organizan, que si no, pues, estaríamos violentando la ley electoral. Entonces, lo que hay más bien son manifestaciones de personas. Cuando vamos a algún lugar, pues, la gente se manifiesta, pero no es algo en donde uno esté participando. Y hay, naturalmente, pues, personas que lo buscan a uno para decir, oye, ¿qué opinas de esto? Te quiero conocer. Pero como parte, en mi caso, pues, de la jefatura de gobierno. En esta misma entrevista ya menciona que será a finales de junio, principios de la primera semana de julio, la convocatoria. ¿Ya está lista? ¿Se apuntará enseguida cuando abran la convocatoria? Sí, ahí vamos a participar. Okay. Finalmente, doctora, el domingo pasado mencionaba que va a tener una reunión este día con las feministas sí. De la Glorieta de Escol. Voy a tener dos reuniones, uh-huh. Una reunión con mujeres indígenas que han estado pidiendo a la joven de Amajac, pero antes una reunión con las personas que me la pidieron, la reunión, ahí el día que estuvimos en Reforma. Yo en este caso lo que he planteado es que, hay una solicitud de mujeres indígenas que pidieron que en vez de Colón hubiera la representación de una mujer indígena. Ellas me lo solicitaron hace ya tiempo, de haber sido a finales del 2020, principios del 21. Y entonces de ahí surgió, a partir de una propuesta de Veracruz, de que fuera una réplica de la joven de Amajac. Nosotros lo planteamos y a partir de ahí inclusive han venido mujeres de distintas entidades de la República a decir, nosotros estamos de acuerdo. En ese proceso, en el 2021, se instaló por varios grupos de mujeres, colectivos, esta figura que le llaman justicia y que quieren que se llame la glorieta de las mujeres que luchan. Entonces yo no lo decido, lo decide un comité, porque Reforma, pues, es una zona patrimonial. Entonces, la propuesta que nosotros le hicimos al comité es que convivieran. ¿Con qué objetivo? Pues, primero, reconocer, pues, colectivos que se han manifestado. Hay muchos antimonumentos en Reforma. Está un antimonumento de los 43, de la guardería ABC. Y ahora, pues, es el reflejo de una lucha no contra, en particular, un gobierno u otro, sino por la defensa de los derechos de las mujeres y en reconocimiento a las mujeres que han luchado. Entonces, se reconoce esto que se ha dado en llamar antimonumento, antimonumenta, inclusive le llaman en Juárez, pero al mismo tiempo reconocemos la solicitud de las mujeres indígenas. Entonces, de nuestra parte no ha habido una cerrazón, ni mucho menos, al contrario. Lo que decimos es, hay que reconocer ambos, pero más es un reconocimiento de las mujeres indígenas que históricamente son las que no han tenido voz y tiene un simbolismo muy grande de que en vez de Colón haya una representación de una mujer indígena y también pues estas movilizaciones que se han venido dando. Entonces yo lo que les planteé es, pues, no puedes decir tú, pues esto sí y esto no y esto sí. Ya estamos aceptando que estén los dos y que nos encuentre este mismo comité, pues la mejor forma arquitectónica para que pues que el paseo de la Reforma, ¿no? Entonces, de nuestra parte ha habido pues apertura y hay gente que de plano dice que no y ahí fue donde yo dije, pues es que ni hay discriminación contra la mujer, pero tampoco debe haber racismo, no debe haber clasismo. O sea, aquí es la ciudad de la inclusión.
es la ciudad de la democracia, es la ciudad de las libertades, es la ciudad de los derechos, es la ciudad feminista, pero es la ciudad que lucha siempre por la garantía de los derechos para todos y para todas. Nada más, en esta reunión va a mostrar cómo va a quedar ya los renders de esta propuesta en conjunto, la joven Damajag y la Antimonumental. Sí, es la propuesta que vamos a hacer y yo espero que se acepte, pues no, o sea, ¿por qué no? Ahí sí no hay argumento. Okay. 722 registros tapados de las líneas 1, 2 y 3. Y estamos viendo también para la línea A y B, que tiene malla ciclónica, particularmente hacia el Estado de México, qué otras protecciones se pueden poner. Bueno, ya nada más aprovechando, mencionaba en la última consejo del metro que se van a instalar cámaras en los túneles, me imagino, que del metro. ¿Cuántas serían? Si es una inversión bastante grande. Sí, es se las damos, no es una inversión tan grande. Ok, gracias. Gracias. Tenemos la última pregunta de Georgina Olson, de Grupo Imagen. Buenos días. Ayer en el Congreso de la Ciudad de México, por el Día Internacional de la Mujer, se hablaba del caso de Elvira, la mamá de Sofía y Esmeralda, que murieron acá en la coladera. El año pasado. Y ella ha comentado, la señora Elvira, que ha solicitado al gobierno de la Ciudad de México una pensión, pues ella está en una situación económica difícil, en tanto que sus hijas pues murieron en una instalación de infraestructura pública, ¿no? Preguntarle qué le responde de esto. Sí, ahí el problema ha sido, muy francamente, el tema del abogado que ella eligió. O sea, nosotros estamos, y siempre es así, en toda la disposición para apoyar a los familiares de las víctimas. Siempre, siempre, siempre. Además, ella la vamos a apoyar, a la familia, o sea, todo lo que requieran, pues. El tema ahí es que a veces cuando algunos, esté mal que no tengan abogados, pues para eso son los abogados, ¿no? Que apoyen a las familias. Pero sí es importante pues que se establezca un diálogo mucho más abierto, qué requieren de inmediato, qué requieren después, a partir de lo que dice la ley de víctimas. Entonces, de nosotros no hay ningún problema. El problema ha sido más bien pues que ahí ha habido problemas de comunicación a través del abogado. ¿Habría la apertura de parte del gobierno para...? Sí, siempre, siempre, sí. Y brevemente, sobre el tema de reconstrucción, hace una semana publicamos entrevistas con varias familias de Iztapalapa, que el año pasado la Comisión de Reconstrucción ya les había asignado una empresa, habían empezado incluso a reconstruirles, pero en diciembre la Comisión les notifica que sus casas van a ser reconstruidas por el INVI. Entonces, dos preguntas muy concretas. Una, nos comentan que a 2 meses de este anuncio, el INVI todavía no los ha buscado, ¿no? Preguntarle muy concretamente cuándo van a empezar estas reuniones. Sí, tengo reunión, si mal no me equivoco, el lunes con la Comisión de Reconstrucción. O sea, ahí donde ya van a acabar las casas, ahí tiene que seguir la misma empresa. Lo que se hizo fue una revisión de costos y otras cosas que había ahí, pues, problemas, pues, en que no eran exactamente, no estaban unificados los costos. No porque hubiera un mal manejo realmente, sino más bien eran tantas viviendas y demás que requeríamos un orden administrativo. Las nuevas sí llevan a ser con el INVI. Ya el INVI ya tiene los recursos, ya tiene todo y ya va a iniciar. Entonces, el lunes que tengamos la revisión, con gusto se los platicamos el martes. Y muy rápidamente, estas mismas entrevistadas señalaban que hay varias veces que no quieren que les reconstruya el INVI, y le comento muy, muy brevemente por qué. Les daba más confianza a la Comisión de Reconstrucción, pues había una empresa constructora y una supervisora. Y ahora lo que les han dicho la comisión es que va a haber un proyecto, va a haber asesoría, pero el dinero se le va a depositar directamente a los damnificados, ¿no? Ellos tienen que contratar a los albañiles, comprar el material. Y les preocupa mucho que la calidad de la casa pues no sea la misma, ¿no? Que si tuvieran toda la infraestructura que tenía la comisión. Va a tener la misma calidad. Es un método distinto que ha dado resultados y que es más ágil. O sea, a mí, yo no quiero dejar pendientes en el tema de la reconstrucción.
Y la verdad es que el tema de las empresas ha sido muy tortuoso, por distintas razones. Entonces, el INVI tiene un método a través del mejoramiento de vivienda que garantiza la seguridad de las construcciones, tiene los corresponsables de seguridad, los DROs, etcétera, pero es un método mucho más ágil que les permite tener mucho más pronto la vivienda. Entonces, no es que te doy el dinero y ahí es autoconstrucción y a ver tú cómo le haces para arreglar tu casa. No, hay una asesoría técnica y un acompañamiento. Okay, muchas gracias. Sí. Sí, creo que hoy van a dar conferencia, ¿no? Al ratito. Nos van a asesorar universidades. Yo pedí que se hiciera un estudio de suelo, de qué fue lo que pasó, o qué está pasando, y que más que nosotros que haya pues expertos que se estén encargando permanentemente. Entonces, hoy lo van a anunciar. Concluimos sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias.